contribuyeron para esta vergonzosa injusticia es que me están robando el mundial y quizás mi carrera también. Espero que consigan dormir en paz, ¿no? Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes medidas, las siguientes acciones, y bueno, me basta agradecer a todos mis hinchas, a todas las personas que me apoyan, que creen en mí, que están de mi lado, que saben de la persona que soy, del futbolista que soy, de lo profesional que soy. Me basta solamente agradecerles y continuar diciéndoles que crean, que sigan, continúen creyendo en mí. Yo creo en la justicia, creo en Dios y creo que todo se va a solucionar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca. Hoy es lunes 14 de mayo y Paolo Guerrero ha dicho que le han robado el mundial. Esa noticia, por supuesto, nos tiene de luto a todos los peruanos que somos hinchas del fútbol, y además es una noticia que no hemos podido comprender de manera cabal. ¿Por qué? No nos queda claro qué es el TAS, qué es el WADA, por qué Paolo apeló a una sanción que ya se habría cumplido. Y lo que nos tenemos que empezar a preguntar es cómo Gareca va a plantear el 11 titular y los suplentes que van a ir a Rusia, teniendo en cuenta que nuestro punta, nuestro 9 estrella, que es Paolo, ya no va a poder estar, y eso, por supuesto, reclama toda la pena del mundo. Antes de empezar con el panel de especialistas que tenemos el día de hoy, les adelanto que la señora Foronda, congresista, se ha comprometido conmigo en venir el día de mañana, espero que cumpla, para darnos una explicación de cómo es así que contrató a esta señora que había estado 18 años presa por terrorismo y que además era quien gestionaba las cárceles populares del MRTA. Vamos a escuchar qué dice la señora Foronda en este programa La Pluralidad es la Moneda. Dicho eso, les voy a presentar al panel. Nos acompaña Johnny Valdomino, que es abogado en temas deportivos. Está Manuel Núñez, periodista deportivo. Está Carlos Univazo, que también es periodista deportivo. Y finalmente está José Carlos Irigoyen, escritor, periodista y buen amigo. Así que vamos a empezar a conversar. Señores, explíquenme qué ha pasado, porque he escuchado de todo, no me termina de quedar claro qué es el TAS, no sé dónde está la WADA, quiero que muera la WADA, pero no entiendo. A ver, en orden vamos a entender qué ha pasado, por favor. A ver, ¿qué ha pasado? Paolo Guerrero dio un resultado adverso en un examen antidoping en un partido Perú-Argentina el 5 de octubre, me parece. Sí. Uh-huh. ¿Eso qué genera? Genera que la FIFA active su sistema disciplinario y a través de su comisión disciplinaria suspenden a Paolo Guerrero preventivamente hasta que emitan una resolución que finalmente le dio un año de suspensión. O sea, Paolo Guerrero fue sometido a un proceso disciplinario. Uh-huh. En primera instancia fue un año. En segunda instancia... que Paolo apela. Paolo apela al comité de apelaciones de la misma FIFA. Yeah. Todo dentro de FIFA todavía. El comité de apelaciones le rebaja la sanción a 6 meses a Paolo Guerrero. Y aquí se inicia ya todo un tema aparte. Termina las instancias en FIFA y tienes como tercera instancia el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Paolo Guerrero apela al Tribunal de Arbitraje Deportivo porque se considera inocente. Ya, ¿no? Acá te corto un ratito. A Paolo ya le habían bajado la sentencia 6 meses. Eso podía jugar el Mundial. También. De acuerdo. ¿Por qué apela? ¿Por qué apela? Porque mira, si solo Paolo Guerrero apelaba, el TAS no iba a poder ponerle más de 6 meses. ¿No? Porque no te pueden sancionar con más de lo que tú estás cuestionando. Segundo, porque Paolo se considera inocente y necesita que lo declaren inocente, no por un tema deportivo, sino por un tema personal, comercial. Sponsor. Y honor, ¿no? Claro, hay honor, todo un claro. tema, ¿no? Con 6 meses queda declarado que es culpable, y siendo culpable, las empresas las que él representa, que son patrocinadoras, pueden sentirse... Iban a retroceder. No, iban a sentirse traicionadas porque hay una cuestión de imagen que ha sido vulnerada y él tenía que indemnizar a esas empresas. Pero principalmente... Con 6 meses era culpable. Claro, pero principalmente bueno, por lo que Johnny manifestaba hace un momento, ¿no? Paolo se siente inocente. Entonces, bajo esa premisa, Paolo recurre al TAS para apelar la sanción de FIFA, que de un año baja a 6 meses. Ahora, ¿qué tiene que ver el WADA acá? ¿Qué tiene que ver el WADA? ¿Qué es el WADA, hermano? La WADA es la Agencia Mundial de Antidopaje, WADA por sus siglas en... Que es para todos los deportes. Para todo el sistema olímpico.
Entonces, la Agencia Mundial Antidopaje tiene la facultad de participar en todos los procesos disciplinarios que haya que tengan control antidoping. Y ellos pueden cuestionar las decisiones de los tribunales disciplinarios. Uh-huh. Entonces, en este caso, la Agencia Mundial Antidopaje no estaba de acuerdo con la rebaja de 6 meses a Pablo Guerrero, uh-huh, y también hizo uso de su facultad y fue en apelación al TAS pidiendo que le aumenten la sanción a 22 meses, ¿no? Entonces, una pregunta y para conversar con este lado de la mesa. ¿Cómo funciona el WADA en la medida en que, evidentemente, si es que hay todas las disciplinas deportivas bajo, digamos, la lupa del WADA, me imagino que hay especializaciones que permiten que, pues, cada una de las áreas del WADA vea algún tipo de deporte distinto o es simplemente un ente colegiado? Es un mismo ente, sí, es un mismo organismo. Así es. Ya. ¿Y dónde queda el WADA? En Canadá. Está lejos. En Canadá. Sí. Y la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Está en Ginebra? No, la Agencia Mundial Antidopaje es WADA. Ajá. UAMA, para, en sus siglas en español. Castellano, ya. Será más bonito, además. Es producto. Sí. Sí. Menos complicado. Sí. Es producto también de que son los estados son los que se asocian a la Agencia Mundial Antidopaje. No las federaciones deportivas, los estados. O sea, el gobierno peruano ha suscrito un convenio con la Agencia Mundial Antidopaje y 210 países lo han suscrito también. Entonces todos están obligados, prácticamente es parte de la normativa interna de cada país. Claro, porque si es un tratado... Es prácticamente como un tratado internacional. Es en donaciones esos estados a la UAP y sí, aquí viene esa sospecha con lo de Dinamarca, aunque en realidad es una sospecha injusta porque todos los estados... Por protocolo fue Nación de Naciones. Se sospechaba, claro, digamos que... Además el presidente de Naciones Unidas. Sí, sí, claro. Hubo una mala información en ese sentido cuando Dinamarca dona un dinero a Lama. 70.000, ¿no? Sí. Sí, porque de inmediato surgió la versión, uh-huh, que estaban tratando de darle más dinero para perjudicar a Paolo Guerrero y para presionar, digamos, para que el fallo salga en contra de Paolo. Pero sí fundaba. Y el donativo lo hacían, ¿no?, siempre. Sí. Claro, el donativo es anual. Lo venían haciendo de manera sistemática, ¿no? $1,000, claro, al agua no hace mucho, claro, entiendo también, ¿no? Mira, como si fuéramos todos los estados. Lo que pasa es que todos los estados miembros tienen la obligación de hacer un aporte. Sí. Uh-huh. Claro, voluntario, me imagino. Para poder luchar contra el dopaje en el deporte. Entonces, en este caso, el TAS, curiosamente, al emitir su laudo, no le da la razón por completo a la Agencia Mundial Antidopaje, ni le da la razón, uh-huh, por completo a Paolo. Uh-huh. Entonces, lo único que, en resumen, se podría decir que hace la Agencia Mundial Antidopaje es decir que Paolo, como tuvo poco cuidado, merece ser sancionado por negligencia. Digamos culposo, cierto, más que doloso. Exacto. Claro. Pero culposo te exime más bien de responsabilidad también penal, salvo que sea... Atenúa en este caso, lo que dice, sí. Penalmente te exime. Sí. Pero en este caso deportivo no. Varía la figura. Ahora, también creo que una cosa... Una cosa que es importante, José Carlos, en penal, que se puede extrapolar aquí, es que en derecho hay una cosa que se llama... dolo eventual y culpa consciente, que es el límite entre el dolo y la culpa. Y ahí la diligencia del hombre medio es el que determina si es que va a ser. En este caso, la UAD ha dicho que Paolo no fue consciente, o sea, que fue un tema involuntario. Pero que no fue lo suficientemente diligente como para evitarlo. Ahora, la pregunta... La responsabilidad de Paolo Guerrero, sí, al ingerir una bebida, un té contaminado, que finalmente el TAS falla, que efectivamente es un té contaminado, pero que igual Paolo, por haberlo ingerido, tiene responsabilidad y por ende es negligente. Ese argumento era, sí, débil. El argumento... Ese argumento, esa estrategia estaba diseñada para ganar en la FIFA y en la FIFA ganó, porque en la FIFA iban a mirar con buenos ojos que Paolo vaya al Mundial. Sí. Claro. Pero esa misma estrategia llevada ya al TAS ya era muy complicada, sí, porque al TAS no le interesa que Paolo vaya finalmente al Mundial. Porque no llegaron a comprobar la estrategia. Resumen, fue una taza sucia. Sí. Era muy complicado, más aún si era un hotel 5 estrellas. Muy difícil probarlo y además usted nunca colaboró y tampoco tenía por qué hacerlo con el caso. No, y además se metía en se ponía una espada de Damocles, tiene, ¿no? Que defenderse una Ahora, cosa, una, sí, pregunta, claro, una pregunta para todos. ¿Qué debió haber dicho Paolo? Haciendo ya pasadología, ¿cuál hubiera sido la defensa más eficiente, no de cara a la FIFA, sino de cara al TAS? La de Gasquet. ¿Cuál es la de Gasquet? Claro. Que había tenido contacto sexual con una mujer que consumía drogas. En este caso, Paolo, aceptar su,
su culpa, pero no, pero es un poco difícil, ¿ah? ¿Eh? Ha habido otros casos de jugadores en el Perú que han tenido eso y no. Solamente para recapitular y en poder encauzar conversación, cuéntanos rapidito el caso de Asquet, que lo conozco, pero para poder conversar sobre eso. No, o sea, simplemente era un tenista. Él salió, era un tenista, claro, de la ATP, de una buena ubicación en el ranking, que dio positivo por droga. Y él, en su testimonio, lo primero que dice es, yo me hago responsable. Yo me declaro culpable de esto, o sea, esto no es que se han equivocado, pero es no verdad, soy consumidor. Pero exacto. No soy consumidor, sino que yo he sostenido una relación sexual con una mujer que consume drogas y en el momento que hemos tenido esa situación, digamos, marital, o ya, para llamarlo de alguna manera, estoy pensando en el horario hermano, al menor, son las 11 de la noche ya un coito sexual ya podemos hablar de fornicación entonces yo he tenido contacto con ella y efectivamente esto es lo que ha producido lo que se ha dado al final en el control. La mujer sale después y testifica y dice sí, es verdad. Ya, pero en ese caso, Paolo tendría que haber hecho eso. Esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿podemos afirmar lo que estás diciendo? Que Paolo Guerrero tuvo fornicación con una mujer adicta de cocaína. No, no se ha podido probar. Pero lo cierto es que Paolo Guerrero no tiene, creo, idea clara de cómo entró esa sustancia a su cuerpo. Por lo tanto, cualquier cosa que diga iba a ser algo inexacto. Aparte, entre la taza sucia y el coito sexual, yo creo que el coito sexual es más mucho más lógico. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia con el caso de la diferencia. Ya, pero han habido versiones que sostengan que Paolo Guerrero efectivamente ha tenido un desliz bíblico de esa naturaleza. En WhatsApp un montón. Comprobado. Pero si nos alejamos de WhatsApp, es que acá hay una diferencia, creo que gravitante con lo de Asquet. Que es la cantidad de sustancias que se encontró en uno y en otro. Ajá. En el caso, mira, si tú lees o revisas la comunicación del TAS, te dice que la sustancia efectivamente puede haber sido un té, que la cantidad era casi insignificante, es ínfima, pero que... En una traza, ¿no? Claro. ¿No? En un trazo. Tercero, que no hubo un acto voluntario, sino, digamos, un descuido. Y cuarto, que la sustancia que Paolo tenía, por la cantidad que tenía, no significaba de ninguna manera que saque ventaja deportiva. Uh-huh. Pero ni que era consumidor. Y menos consumidor. Claro. Porque, ojo, a Paolo le habían hecho 3 controles antidopaje antes que este. No, y es más, él se hace la prueba capilar para determinar eso. Sí. Entonces, no, él no es consumidor de ninguna manera, no hay manera de probar eso. Pero ¿alguno de ustedes escuchó, más allá de WhatsApp, la posibilidad de que Paolo Guerrero haya tenido alguna conducta de moral distraída ajena a la ingesta de este... Yo he escuchado los rumores, que se rumorea mucho, se dice en el ambiente, pero no hay nada ni nada que te lo... Lo que se decía es que Paolo ya pero murió. Tampoco se descarta. Ajá. No, lo que pasa es que solo Pablo lo debe saber. Un consumo ocasional, dices tú. No, digo que el caso de Asquet. O sea, esa versión así ha circulado, por supuesto. Claro. ¿Ha circulado esa versión? Sí, ha circulado la versión de que Pablo defendía lo de la taza para no tener problemas pues con su pareja, ¿no? Claro. De fornicación a adulterio. Pero no hay ninguna prueba con eso. O sea, su pareja, es algo que se rumorea. Su pareja puede sacar cara por él, pero algún día de repente terminan, él sigue jugando al fútbol y esa pareja queda desprestigiada. Les hago otra pregunta. En el caso hipotético que se está barajando sobre las versiones que hay hoy día en la mesa, Paolo habría ingerido, esa es su tesis, este metabolito que dio falso negativo en un té. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Por qué se le sanciona por la ingesta de un té cuyo performance no va a verse incrementado? Yo creo que lo que ha tenido Paolo es muy mala suerte por la coyuntura en que se da esto. Porque en estos últimos años el tema de antidopaje ha estado muy en cuestionamiento, los atletas rusos, etcétera, etcétera. De las Olimpiadas. Sí, claro. Y el presidente de la AMA, la OE, que si no me equivoco es Craig Reilly, todo el tiempo hace campaña para hacer más duras las sanciones por dopaje. Y en esa coyuntura cayó lo de Guerrero. Ya, y tengo una pregunta también general. ¿Por qué Paolo Guerrero, la federación, su defensa, no llevaron a ninguno de los mozos de este hotel en el que se hospedan, junto con la federación, para la concentración,
para que pueda decir efectivamente yo serví el té. ¿Qué pasó ahí? Porque bueno, pero ninguno quiso ir. Porque tú puedes, te pueden ofrecer mucho dinero, tú puedes ir, pero al final el juicio que le hace el hotel al mozo termina en el dinero que gana por un lado lo pierden el otro. Para separar algunas cosas. Porque estás yendo contra el prestigio del hotel. Pero para separar algunas cosas hay que indicar que la Federación Peruana de Fútbol no tenía nada que ver aquí en el tema. Y era un tema de Paolo Guerrero con la FIFA y luego con el con la Pero acá una duda. ¿Cómo no va a tener la Federación Peruana que ver si es que en teoría Paolo estaba bajo la tutela de la Federación en el momento en el que consume el té? Pero las reglas dicen que el deportista se hace responsable por las sustancias que ingresan a su cuerpo. Sí. Entonces, desde el momento que hay una sustancia prohibida en tu cuerpo, ya se te presume culpable. Es decir, no se te presume inocente, sino culpable. Entonces, ¿ante FIFA, no? No, ante la Agencia Mundial Antidopaje, ante cualquier proceso de doping, ¿no? Se te presume culpable y tú tienes que demostrar lo contrario. En la parte legal estamos de acuerdo, pero por ejemplo, y en televisión funciona así, si a mí ahorita Vanesita, mi productora, me dice, ha habido un golpe de Estado, la regla de la televisión es que yo interrumpo y digo, señores, ha habido un golpe de Estado. Uh-huh. Porque hay una confianza absoluta entre conductor y productor. Que después sea culpa de Vanessa, claro, el que va a pagar pato soy yo. Sí. Pero, entonces, lo que quiero decir es, efectivamente lo que yo me meto al cuerpo es responsabilidad mía, pero si acá Carito y Apolo, alguno de estos muchachos traviesos, un día me echa acá alguna de estas cosas, yombina, esas cosas que te duermen... No te ponen eléctrico. Olvídate, como araña fumigada. Así es. Pero la cuestión es que, si yo me tomo algo, evidentemente la responsabilidad de cara al sistema penal es mía. Sí. Pero hay una responsabilidad compartida práctica en el sentido de que alguien pues me metió algo acá, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo controlas eso? La federación tiene sus métodos para controlar, toma sus precauciones, tiene su nutricionista, tiene el médico, tiene su equipo médico, saben lo que van a comer los jugadores, las dietas que van a recibir los jugadores. Hay un protocolo, pero como todo protocolo puede tener una deficiencia. O sea, ha fallado el protocolo, podemos afirmar eso. Definitivamente ha fallado el protocolo. En este caso falla porque se encuentra un metabolito dentro de la concentración que Paolo ingiere. Aparte, ¿te das cuenta por qué ha sido un accidente? Porque es el único afectado. Porque el otro compañero... Fueron dos, ¿no? Y el Oreja también... Y salió limpio. Entonces... Lo que pasa es que también Johnny recuerda que Paolo venía con un proceso gripal, ¿no? Entonces, él en la concentración tenía ese proceso gripal y es por eso que pide... Claro, el argumento que presenta Paolo es que él estaba con gripe, el Oreja no, y que por tanto él estuvo tomando té, ¿no? Con mayor frecuencia que el Oreja. Le pide a la nutricionista que le recomiende qué cosa puede tomar. Ya, y ahora entrando un poco ya al debate deportivo. Desde un momento inicial, Paolo ha sentido, de hecho lo ha manifestado ya hoy su madre, que yo no creo que sea noticia su madre, hecho sea de paso, pero en fin, lo ha manifestado su madre, y no porque no tenga todo el derecho ella de hablar, sino que no creo que corresponda hacer leña del árbol caído así, pero en fin. Doña Petronila lo ha dicho, y Paolo lo ha dejado entrever en más de un momento, que él no ha sentido el apoyo de la federación. No, yo creo que ha sido casi explícito dentro de de las palabras que ha movido. ¿Y por qué, José Carlos? ¿Qué pasó? Yo he escuchado también bastantes rumores, porque aquí todo lo que campea son esencialmente rumores, de que Paolo Guerrero ha sentido desde el primer momento que la federación y Gareca, más allá de la prudencia, lo han dejado un poco solo. Claro, porque han podido ser prudentes, pero solidarios, fraternos, en el sentido de, qué sé yo, pues, reunirse, apoyarlo, ¿no? Y hay otras versiones que incluso hablan de un quiebre de relación, pero son rumores. ¿Entre Paolo y Gareca o entre Paolo y el equipo? Entre Paolo y Gareca. Ahora, pero son versiones. Ahora, nosotros que estamos en el día a día, digamos, cubriendo las informaciones siempre de la selección, nos damos cuenta que Paolo y el comando técnico siempre han tenido, digamos, contacto, digamos, siempre se han preocupado por el estado físico de Paolo en todo este tiempo. Uh-huh. Pero no lo han manifestado pero está claro, que más no podían hacer. Está claro que más de un apoyo moral no podían hacer, porque no pueden intervenir ni el comando técnico ni la federación como tal para apoyar en ese sentido a Paolo. Pero el apoyo moral no fue tal. Porque Gareca, así como ha apoyado la marcha de la vida, ha podido subir un video diciendo yo confío en mi jugador. No, pero el apoyo moral no ha sido percibido por la gente, pero no tiene que ser público. Claro. Puede ser un apoyo directo al jugador y eso sí ha pasado. Yo ahí particularmente, yo entrevisté a Gareca después de lo que ocurrió y le dije si él pondría las manos al fuego por Paolo Guerrero. Está grabado, hay un video de eso. Y me dijo no, uno solamente pone las manos al fuego por su sangre.
Así es. Pues yo creo que es un buen tipo, creo que es una persona correcta, ya. Pero no puedo poner las manos. Pero a un tipo tan sencillo como Pablo Guerrero, esas cosas le caen mal. Claro. No, y además, pero yendo, digamos, hay un tema que acá me parece importante. Yo entiendo perfectamente la lógica de decir el apoyo público solo se hace necesario en un caso extremo, pero cuando el problema es público intrínsecamente, o sea, está en todos los periódicos, está en todas las portadas, está en toda la prensa internacional, quizá el apoyo también pudo haber sido público. Pudo haber sido un poco más explícito. Tú acabas de mencionarlo, la marcha por la vida, y la verdad es que la comparación no me parece descaminada, ¿no? Si tú sales con un cartel, con una marcha evidentemente ideológica y que puede dividir a la afición, ¿por qué no hacerlo por Paolo? Ahora, en algo que no va a dividir a la afición. Es todo lo contrario. Además. Pero sí. También tienes que ver la coyuntura, el momento, ¿no? Bueno, el momento No, pero en ese momento de que habla Miguel es el momento de cuando lo suspenden por primera vez. Sí. Estamos hablando de noviembre. En noviembre. Sí. Y en noviembre estaba jugando cosas importantísimas. Claro. Entonces, ahí o te dedicabas a de lleno a la clasificación, claro. O desviadas la atención, como está pasando ahora, en darle un apoyo a Pablo Guerrero. Ahora, el grupo, lo sé porque trabajo muy cerca de ellos, el grupo le brindó su apoyo en todo momento. Sí, claro. Sí, lo dijeron. Siempre. Y es más, lo demostró Farfán como... Con la capitán. Sí, claro. No, y además entonces, lo han dicho Ruiz Díaz, el Oreja, Tapia. De repente, lo que no se percibió mucho es el o que no se ha notado... o de repente no se ha dado, es el apoyo de la federación como institución, uh-huh. O los dirigentes de la federación. Eso sí. Yo creo que más eso es más el lo que la gente ha percibido, ¿no? Que la federación como que lo ha dejado a Paolo solo para que él pelee en esta lucha ante FIFA y luego ante con los compañeros. Yo creo que no hay nada que decir, el apoyo no, ha sido no, el apoyo ha sido absoluto. Pero con federación y Gareca ahí hay más matices. A mí la explicación que me dieron en la Videna es que si la federación participaba en la defensa de Paolo, exacto, podía arriesgarse a una sanción como sí. Federación. Es por eso que ellos emiten un comunicado. Grave. Ellos emiten un comunicado en el que dicen que apoyan a Pablo Guerrero, pero que más allá de eso, de un apoyo moral, no pueden hacer, no pueden ir más allá porque lo impide, bueno, impide las normas. En el caso de Joel Sánchez, también por la selección, la federación en la primera y segunda instancia corrió con los gastos. Con uh-huh. Los gastos y la representación de Joel Sánchez. ¿Eh? Uh-huh. Eso no es tan cierto, ¿no? Era otra gestión, era la gestión de Burga. De Manuel Burga. O sea, tú te puedes involucrar hasta porque es hasta tu donde jugador, quieras, básicamente. Hasta cierto punto. Obviamente no vas a ir al TAS a defenderlo como Federación Peruana de Fútbol, lo que es un proceso personal. No, y además, si me permites abonar en esa idea, yo creo que en crisis una imagen vale muchísimo. Sí. Una foto de Paolo con Gareca, sin ningún comentario, ya hubiera sido un espaldarazo brutal. Una foto de los dos, qué sé yo, o sea, abrazados, haciendo pases, no sé. Pero sí creo que la percepción hubiese sido, oye, el Tigre está con Gareca. Sí, definitivamente ha podido pasar eso, pero también son temas de personalidades, ¿no? Ricardo Gareca tiene una personalidad, digamos... Es parco, ¿no? Es parco, habla lo justo. Bueno, exacto. Acá en el Perú, acá. Porque en Argentina tú lo miras y hasta cuenta chistes. Claro, y en el... con los periodistas argentinos. Sabe cómo es el... Por la confianza también, Carlos. No lo estoy criticando. Eso lo hacen casi todos los entrenadores porque aquí hay mucho miedo a la prensa. Sí. A la prensa deportiva. Y además un miedo justificado. Sí, claro. Por eso digo, por eso seguimos digo. Seguimos a ganar, profe. Sí, sí. Ya, ahora, la pregunta siguiente va a tener que ver con el byte que vamos a ver con las declaraciones que hoy día dio Paolo Guerrero. Vane, porfa. Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo de jugar un mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscura la que yo vengo viviendo. Pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Eso jamás, eso sí se los puedo garantizar, que jamás he tenido la voluntad de hacerlo. Porque no lo necesito, nunca me ha llamado la atención y porque también siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta hacer probar ese tipo de cosas.
he llevado incluso charlas desde muy niño para saber las cosas que yo puedo o un atleta profesional puede consumir y las que no puede consumir, ingerir. Dolidísimo, Paolo, ¿no? Entrecortado, sí. Entrecortado, no, y tú ves sus facciones, ves su rostro y ha llorado, pues. Por supuesto, y además, motivo, y además aquí sensible. Vamos a decir las cosas como son. Hay una doble moral, porque el señor Arturo Vidal, que va a ver su mundial a través de la tele, en la Copa América agarró su carro, se emborrachó, se estampó, ajá, ¿no? Y doña Michelle Bachelet intervino para que él pueda jugar, sí, ¿no? Okay. En plena Copa América. Acá el hombre se ha tomado un té, no sabemos qué ha pasado, y lo dejan sin mundial. Entonces, digamos, y Dieguito Maradona, que jugaba también al pie de la raya, después de sus travesuras, en el último tiro libre que le mete a Grecia en el 94, sí, volvió a jugar con Boca y... Ahora, pero Mijael, también sin ánimos de, digamos, de victimizarnos, hay que también hacer una autocrítica de que Paolo, bueno, no fue lo suficientemente responsable para darse cuenta que no podía tomar un té, digamos, ya sea que venga, digamos, de la concentración propiamente de la selección, porque tengo entendido que ellos estaban en un ambiente distinto al que normalmente solían estar los jugadores. Entonces, ¿Hay un antecedente con esto del té y el mate de coca que es el echémosle solar, pues, ¿no? Claro, sí, entre otros. Claro, entre otros, pero digamos que ese es uno de los más conocidos. Exactamente. ¿No? Si yo ya sé que hay sustancias que, más allá de mi inocencia, mi ingenuidad, mi buena onda, puede llevarme a esto, mejor las alejamos. Chemo pagó con salirse de las inferiores de Madrid por ese mate coca, ¿no? Ahora, antes, hace años, no por consumir mate de coca te das positivo en doping, ¿eh? Tienes que tener una cantidad mínima. Sí. Para que sea considerado. O sea, ¿con cuántos mates de coca botas positivo? No te podría precisar con un cálculo. Pero yo no sé, a mí me imagino que con unos 8 o 10. A su madre, eso ya entonces, un balón. Por eso que en el caso de Paolo se habla de rastros, no se habla de porcentajes, claro, porque los rastros son mínimos, pero... Pero basta, pero con una taza puede haber rastros. Lo que pasa es que sí. Ese es el problema que ha ido evolucionando con el tiempo en el dopaje, ¿no? Ya, pero problematicemos este tema de la taza. Hay equipos que juegan en regiones en donde el mate de coca forma parte de la dieta cotidiana. Desde Cienciano, del Cusco y Garcilaso, hasta un montón de los equipos bolivianos, para empezar. Y no hay casos de dopaje constante, ni en Cienciano, ni en Garcilaso, ni en Bolivia. Porque hay menos controles antidoping ahí. En Cienciano, porque no. Estamos hablando, es que Cienciano está en segunda división, por ejemplo, ¿no? Y Garcilaso. Ah, en el caso de Garcilaso, ahí sí tienes que tomar otras precauciones, ahí no puedes tomar. Supongo que le dicen. Pero que en Copa Perú, en segunda, sí, el control. Pasa que el control antidopaje en el Perú recién se ha hecho, se ha comenzado a hacer de forma regular en los últimos años. Ajá. En los 90 se comenzó a hacer más o menos. En Bolivia no se hace en los campeonatos regular porque no tiene cada examen de antidoping te cuesta $1,600. Sí, no lo paga. Claro. Acá en un momento se hacía los exámenes y se mandaba al extranjero para que se examine la... Bueno, demoraba un mes. Claro, regresar, tú tienes que mandar, no se hacía. En la U de Chile. Hace. Claro, claro. Ya no, hay laboratorios certificados por la Agencia Mundial de Antidopaje. Por ejemplo, en la U de Chile, te digo porque yo tuve un caso donde Copa Libertadores hizo el examen en el laboratorio de la U de Chile y lo ganamos porque el laboratorio de la U de Chile no estaba acreditado. Claro. Entonces, y lo ganamos con un jugador colombiano, me acuerdo. Y pero hay laboratorios en América y laboratorios en Europa y no son muchos los laboratorios. Entonces, enviar las muestras hasta allá es carísimo. Es caro. Ahora, tengo una pregunta también, y si alguien puede ayudarme a responderla mejor. ¿Cuánto tiempo te duran los rastros de coca una vez que tú te has tomado? O sea, digamos, yo me hube tomado una taza de mate coca el jueves. ¿Hasta cuándo van a quedar rastros dentro de mi organismo? Bueno, según la teoría del equipo legal de Paolo, es la famosa teoría de los arqueólogos, claro, de las momias que dicen que, científica, ¿no?, que duran siglos, los rastros duran siglos. ¿De qué momia? Lo que pasa es que para armar su defensa,
Paolo. Sí. Paolo Guerrero, la defensa la legal FIFA. De Paolo Guerrero en la FIFA, hicieron todo un estudio arqueológico también, de cuánto tiempo duraba los rastros de la hoja de coca en el cuerpo de, la, de las personas, ¿no? Hicieron todo un tema técnicamente, o sea, sustentaron técnicamente que los rastros podían permanecer siglos. Bueno, claro, pero una cosa es chactar hoja de coca, que además tiene evidentemente, mal al ser sublingual, bueno, en fin, yo no soy médico, pero está un poquillo tirado de los pelos el tema de la momia. Pero el tema, de yo por lo que hablaba Carlos y yo coincido con él, el tema de la defensa de Paolo, de repente puede ser trillado, puede ser jalado de los pelos, pero el objetivo era generar la duda en las comisiones disciplinarias, en los tribunales, ¿no? Porque esa es la forma de tratar de liberar, porque como te digo, en el 95% de los casos de dopaje, los deportistas pierden. Pierden el por, 95% pierden. Sí, porque tienen que probar su inocencia. O sea, le dan la carga de la prueba a ellos. La carga de la prueba la tienen ellos. Como mala. ¿No? Entonces ahí tienen un problema y muchas veces ha pasado que una delegación deportiva está almorzando, come carne, la carne tiene el clenbuterol y dan positivo. Hace poco hubo una voleibolista también. Voleibolista, claro. Y se pasó, claro, 6 meses sin jugar. Y una pregunta, un poquito jurídica. ¿Cuál es la lógica de trasladarle la carga de la prueba al imputado? ¿No debería ser al revés? Debería, claro, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Pero la abogada no lo contempla. Pero y además, o sea, digamos, más allá del derecho fundamental que la presunción de inocencia reclama, hay un tema procesal, que es que si yo te digo ahorita, José Carlos, me has robado el auto, ¿cómo pruebas tu inocencia? O sea, quien acusa tiene... ¿Me entiendes? O sea, probar una inocencia es imposible. Por eso que partiendo de ese principio, el 95% de los deportistas pierden los casos, porque es muy difícil. El caso de Gasquet es uno de los pocos. Pero porque bajó la cabeza y básicamente... Sí, definitivamente hay algunos atletas. En el caso de los atletas rusos, que liberó hace poco el TAS, es porque como fue un doping de Estado, y liberaron a los atletas porque decían que estaban obligados, contra su voluntad. Claro, porque si no, mi tío Putin los mandaba a Siberia. Como pasaba con las atletas en Alemania Democrática, que también los dopaban en masa. ¿Qué culpa tienen ellos? Es más, las secuelas de ese dopaje muchas veces pueden haber generado problemas de salud. Tal cual. Señores, les pido, vamos a hacer un corte y cuando regresemos, ya agotamos el tema Paolo, vamos a plantearnos aquí cómo vamos a jugar el Mundial sin nuestro capitán y vamos a ver cómo Gareca puede armar un once que funcione, sobre todo frente a selecciones europeas como Dinamarca y como Francia, y después vamos a ver cómo jugamos contra Australia y con Argentina en cuartos y después en octavos. Ya nos vamos a poner acá de acuerdo. Cuarto y regresamos. Bien, ya estamos aquí en Contacto de nuevo. Hoy se llama Contacto Mundial, el programa. Y vamos a hacernos la pregunta del millón de dólares, que es, Paolo lamentablemente no va a poder jugar. Yo no lo voy a criticar, yo soy hincha de Alianza, hincha de la selección. No soy objetivo. Pero tenemos que hacernos la pregunta ya de cara a lo que va a pasar en 34 días, que es que vamos a jugar el Mundial. Gareca ha armado un equipo que, contra lo que muchos pensábamos, funciona sin Paolo de alguna manera. Sí. A Croacia los agarramos de hijos sin Paolo. Y me permito hablar del ejemplo de Croacia, porque bueno, yo soy un poquito más joven que ustedes, pero el partido contra Croacia es el mejor partido de Perú que yo he visto en mi vida. Contra Islandia no estuvimos tan bien, pero contra Croacia nunca sentí que nos podían ganar, ni que nos volteaban, ni que nos atacaban, los tuvimos absolutamente chancados. Y con Modric, y con Rakitic, y con todos los Ich, igual estaban hijos. Entonces, Farfán se tiró para adelante, pero con Guerrero, o sea, como queremos a Benavente, resucitamos a Pizarro, ¿cómo la tengo ven? Entendido... conversando con gente de la federación, que no van a llamar a nadie más. Ya la lista ya la presentaron. La lista ya está. Pero, sí, ya está, 25 jugadores la presentaron el día sábado. Sí, la hemos visto. Pero ¿no vamos con dos delanteros? Ya sin Paolo quedan 24. ¿Tres? ¿Quiénes son? Está Carrillo, Farfán, Ruiz Díaz y Farfán. Digamos que Carrillo, en el partido que hace mención contra Croacia, él juega acompañando a Farfán en el ataque. Claro, va como punta, pero un poquito más atrás, ¿no? Como segundo delantero, digamos. Sí. Entonces, ya Ricardo Gareca, pensando un poco en la ausencia de Paolo, va utilizando y va tratando de encontrarle la forma
de poder contrarrestar esa ausencia, esa gran ausencia, ¿no? Sí. Y la encuentra de buena forma con Carrillo, porque incluso hace un gol. Hace el gol de la apertura del, no, y tienes del partido. Carrillo, y tienes a Andy Polo también, que puede jugar como delantero, se puede ir para como delantero por derecha, como volante por derecha o por izquierda. En la federación ya tenían calculado que este escenario se podía dar. Por eso inscriben a la selección antes y no esperan a hoy. Hoy pudieron haberlo hecho, pero lo hicieron entre antes. Viernes y sábado, precisamente para que no hayan estas presiones, que ahora no está Paolo, convoca a este, no, convoca al otro. Ya estaba todo, las cartas echadas. Una pregunta. En el caso de que lamentablemente ya no es hipotético, Paolo no va a jugar. ¿Hay ciertos cambios que Gareca ha planteado frente a la ausencia de Paolo que le dan al equipo un cariz mucho más ofensivo sin siquiera pasar por la volante? Por ejemplo, Advíncula en vez de Corso le da al equipo una movilidad por los laterales que le habilita el juego a Tapia y a la Oreja de manera más ofensiva. Si pones a Corso, cierras bien atrás. Ese es con Francia. Pensando en Francia, claro. Además viene Giroud. Pero ¿no? Pensando en Dinamarca, que hay que salir a buscar el partido. Vamos con Francia primero, que es el que nos tiene temblando. Entonces, con Francia. ¿Tú crees? Corso. ¿Tú crees que va Corso? Sí. Y limitamos la capacidad ofensiva de Advíncula. Totalmente. También creo lo mismo. Totalmente. Sí. ¿Compartes? Yo creo más bien que Advíncula es el titular, inamovible. Pero con Francia específicamente, porque, que nos va a atacar con todo. Porque Advíncula tiene fuerza, tiene potencia y tiene velocidad. Entonces, es... Pero tenía todo eso y en las eliminatorias no fue titular. No, digamos que venía también de un caso extradeportivo, sí, que Ricardo Gareca perdió la confianza con Francia, en él, como rival, Corso. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte. Claro, no, de acuerdo. Sí, ¿no? Y ahí, o sea, Advíncula tiene desdoblamiento ofensivo, pero en la marca no te ofrece lo que te ofrece bastante Corso. También. O sea, ha mejorado en ese sentido también. Digamos que es una opción, para mí es el titular en el Mundial. Corso también tiene mucho criterio para cerrar, para cruzar. No, de acuerdo que Corso es más defensivo que Advíncula. Claro, esa es la premisa. O sea, Corso te arma una defensa mucho más cerrada que Advíncula. Y sobre todo, si vamos a jugar contra un equipo ofensivo como Francia y además con Griezmann, o sea, ¿no? Digamos que juegan, no tiene mucho sentido pensar en que Advíncula, porque yo creo que las virtudes de Advíncula se pueden convertir en un defecto si es que esperamos el partido. Porque la velocidad, la potencia, la técnica de Advíncula, sobre todo cuando carrilea, nos pueden abrir un flanco, ¿no? Pero, por ejemplo, en el partido contra Croacia, o el partido también con Islandia, Advíncula no pasó constantemente al ataque, ¿no? Fue más bien siempre cuidando su zona, protegiendo más su zona y pasando, digamos, estratégicamente en función de ataque. Es una buena variante también la de Corso, es una buena opción, dependiendo de cómo se pueda manejar el partido, de cómo Ricardo Gareca lo plantee también, ¿no? Porque si el resultado es favorable ante Dinamarca en el inicio del Mundial, ante Francia te puedes permitir algunas variantes, una licencia, digamos, pensando también en que Francia está un paso adelante. Inclusive te diría que para ese partido no creo que cuente con Flores en primera línea, por ejemplo. ¿No? Claro. No, yo creo que ahí va a poner a uno más de marca. Puede ser Cartagena, puede ser Aquino, claro. Ahí tienes que proteger. Y casualmente lo convoca Cartagena también porque... pensando en función de marca, ¿no? Del retroceso de la selección. Cartagena es más un jugador con características defensivas que ofensivas, como Tapia, por ejemplo, que tiene más salida, pero no tiene tanta marca. O Yotun, que también tiene buen pase largo y no tiene tanta marca. Si tú revisas la lista, los jugadores en la volante, los únicos que tienen puesto fijo, o sea, que solamente se mueven en esa línea, son Cartagena y Aquino. Porque después claro, todos los demás pueden jugar de cualquier cosa. Sí, Flores, que juega por extremos por izquierda, ha jugado en la primera línea de volantes. No, y se han movido todos bien chocolateados. Ese cambio de Flores a primera línea lo haces cuando sientes que el rival es débil. Por ejemplo, contra Bolivia lo ha hecho. Contra Nueva Zelanda lo ha hecho. Pero no sé si se atrevería a hacerlo de un partido contra Australia. Contra Australia. Contra Australia lo puede hacer. Creo que ahora que. Aunque considerando que Australia es bastante más que Nueva Zelanda. Bastante, y además, si es que la desventaja con la que jugamos contra Nueva Zelanda era la potencia, Australia es más potente. Yo vi el partido Honduras, Australia de repechaje, y en Sydney le pasó por encima. Yo también me asusté. Sí, pero el juego de Australia es más vertical. Cierto.
¿no? Entonces, uh-huh, no pasa mucho por el medio. Entonces, ahí puedes tener la oreja para la salida. Y ahí tienes Advíncula para que, o sea, para que persiga. Claro, ahí Advíncula juega de todas maneras. Físicamente son impresionantes. Y ahora, sí, y ante la ausencia, ahora, no tienen mucha creatividad. No. Son más juego directo. Están jugando cricket. Pelota de aérea, ¿no? Ya, pero a lo que nos compete entonces, la salida de Guerrero. Farfán ha hecho una temporada en el Lokomotiv, la verdad que de lujo, ¿no? Sí. Para la edad que tiene, de lujo. Sí, y ha cerrado un poquito peor de lo que comenzó, porque comenzó siendo goleador y al final bajó un poquito el ritmo, pero está bien. Farfán tiene lo que Perú necesita como punta, porque, a ver, mira, yo hincha muerte de Alianza, pero creo que no. Porque Farfán es más un 10, sí, no es un 9. Pero cuando lo han puesto de 9, funciona. Ha funcionado. Ya, pero ¿contra quién lo puso? Con Markarián funcionó cuando Markarián estaba pasado el cuello en los partidos. Yo recuerdo el partido con Venezuela en Lima, que estábamos después del gol que se come Fernández, para variar, Garán. horrible. Y recuerdo muy bien que Markarián se resigna a ponerlo en el área y lo volvió partido. El partido con Nueva Zelanda funcionó. Funcionó. El partido con Chile también funcionó. O sea, prácticamente es como un Joker que lo puedes acomodar en tu juego dependiendo de lo que y te sobre falta todo, y sobre como todo tiene calidad técnica lo puedes hacer. Y sobre todo porque en la temporada actual en Lokomotiv, como tú decías, Mijael, el técnico también lo ha utilizado en esa posición. O sea, no es una posición que Farfán le es conozca. Ajena. No, exacto, ajena, o sea, exacto. Se ha acomodado, ha jugado esta temporada, tiene minutos ahí, muchos minutos en esa ubicación de 9, pero está claro que Perú va a cambiar. O sea, no va a ser tanto ese juego directo, tal vez con Trauco, el pelotazo a Paolo, para que Paolo aguante la defensa rival y por fuera vayan los compañeros. Y además Paolo tiene algo que no tiene nadie más en todo el equipo, que es que tiene una capacidad de parar la pelota. Claro, exacto. Entonces, por otras características de juego... Tienes que tener en cuenta algo también, ¿no? Perú va al Mundial y Perú lo ven como equipo chico. De acuerdo. Un equipo que recién llega. Entonces, los defensas, o sea, yo no veo a Francia esperándolo a Perú. Ahora, ahí llegamos a otro tema que también es complicado. Va a esperar, exacto. Porque si vemos los... ¿Qué mal suele debutar Francia en los mundiales siempre actualmente? No, pero a lo que iba, ahí remember sí, Senegal. Como ninguno te va a esperar, como ninguno te va a esperar, ahí es importante Farfán. Claro. Porque si Farfán se mueve bien, con el pique corto que tiene, saca ventaja y puede definir cosas. Ya, pero aquí hay otro tema que es importante, y sobre todo a la luz de los amistosos que hemos jugado. A mí me da la impresión, no sé si la comparten, que cuando Perú sale a buscar el partido, se queda sin recursos, con una buena defensa, y ahí es que Paolo los hace milagroso. Porque Perú siempre ha tenido el mismo problema. Arma tácticamente un medio campo mediocre, que ahora no es mediocre, y cuando sacaban los recursos, Paolo aparecía como el recurso salvador del pelotazo. ¿No? Le merece el pelotazo, por ahora para y boom. Con Yotun y con Trauco. Exacto. El partido con Uruguay. Exacto. Con Trauco, además que contra se Argentina entiende, también. Que acaba de funcionar de nuevo en Flamengo, ¿no? Por supuesto. Claro. Se comprende Paolo muy bien. Potencia a Trauco. Bueno, es un tándem que y además juegan juntos. Claro. Ahora, el tema está en que cuando Perú sale a buscar el partido, se queda sin recursos y más todavía no estando Paolo. Ahora, cuando Perú sale a esperar el partido, es otra cosa. Porque a los croatas no los salimos a buscar, los esperamos y los reventamos. Islandia, siendo un equipo entrenado por un dentista, salimos a buscar el partido y se complicó. O sea, no la pasamos bien. Bueno, conseguimos el gol y después del gol ya no lo supieron manejar tan bien. Lo que pasa es que ahí Perú, no sé si por obligación o por historia... A Perú le cuesta ser favorito. A Perú cuando quiere protagonista y dice, este equipo es fácil... Todos sabemos que terminamos empatando con las justas y sufriendo. Sí. Y ese es mi mayor temor con Australia. O sea, pero ese favoritismo ahora igual ya por lo menos lo estamos logrando reeditar en la cancha, porque antes o empatábamos o perdíamos. Mira, con Nueva Zelanda éramos favoritos o ganamos. Ajá, y con Islandia éramos favoritos y ganamos. Porque si ese partido con Islandia hubiera sido con Markarián, con Maturana, con Auto, empatábamos. Sí, empatábamos. O perdíamos. Con Chemo perdíamos. No goleábamos. No. pero sí creo que por ejemplo... Y quizás fallaba dos goles. Pero sí creo que en función de ataque, al margen de que no esté Paolo y que va a ser una gran ausencia, repito, sí podemos encontrar ciertas variantes dentro de este grupo, y ya Ricardo Vareca lo ha comprobado, como por ejemplo Carrillo en ataque, acompañando a Farfán, o Ruiz Díaz en su momento.
Ahora, el fin de semana, en el último entrenamiento de la semana pasada, el sábado, utilizó a Santa María en esa posición. De nueve. Está muy bien. Que no es un, muy bien. Que es un jugador que ha jugado en esa posición. Y que incluso tuvo cierta cantidad de goles importantes en el 2015 en León de Huánuco, si no me equivoco. Porque sí. Gareca ha comentado, inclusive, en la Viena, que él necesita un delantero grande de las características de Paolo, porque no siempre Ruiz Díaz va a ser la alternativa. Porque ahí está Carrillo. Claro, ahí está Carrillo, ahora, pero también está ahora Santa María quien lo está probando. Ahora, Carrillo tiene una cosa que a mí Carrillo me parece un jugadorazo, pero le falta ese último tramo de definición bajo presión que tienen Paolo, que tiene papá. Es increíble, sí. También ha generado cosas increíbles. Claro. Bueno, mira, cuando tiene a veces un miedo o un rasquemor de patear al arco, y cuando se atrevió con Croacia, hizo gol. Ahora, cuando está con la mecha prendida, es una bala. Es imposible agarrarlo. Sí. Fue el mejor jugador en los últimos dos amistosos. Los últimos dos tiene un regate, tiene un amague que no lo tiene cualquier jugador. Es muy raro. Y además tiene esa combinación rara entre mucha quimba y altura y fuerza, ¿no? Y tú te das cuenta porque cuando se le acerca el rival, se lo saca con una naturalidad. Sí. Pero no ha terminado de explotar como jugador de selección. Eso puede ser lo mismo. Yo creo que a nivel internacional creo que le costó mucho adaptarse a la liga, a la Premier League, ¿no? Al margen de que hizo buenos partidos en su momento. Es una liga durísima. Le ha costado, le ha costado sostener el nivel. Porque con el técnico anterior terminó de suplente, incluso. Sí. No ha sido convocado, pero creo que Carrillo, por característica de juego, le funciona bien la banda, y es cierto, le falta gol. Pero no es un 9 de área, sino más bien es un habilitador a un goleador. Es lo mismo que le pasaba a Paolo Hurtado, ¿no? Sí. Y ahora lo dejo como goleador en su equipo. Claro. Sí. Y Paolo siempre llegando por el medio, que es rarísimo. Sí. Acá en el Perú jamás llegó finalizando, por el medio. Finalizando, ¿no? Siempre iba por lateral, inclusive. Exacto. Claro. Y ahora sí está llegando como prácticamente como un 9 retrasado. Claro, un 9 que... ahora, una pregunta más, Vanesita, no te escuché, repíteme por favor. Lo que les decía es, ahora que Paolo no está, pierde la franja capitán naturalmente, ¿a quién se la dan? ¿A Rodríguez? Rodríguez es el segundo. O sea, primero es Paolo, después Rodríguez, tercero Ramos. Uh-huh. Ese es el orden. Sí. Eso sabe que Rodríguez no está pasando por un buen momento. La duda es si llegará bien al Mundial. Ese es el tema, esa es la duda. El técnico del Junior lo ha tratado muy mal. Yo creo que demasiado mal para ser un profesional. Lo que pasa es que... ¿Y no se la darían todavía también? Llegó como un refuerzo importante para la temporada colombiana. Lo cumplió muy caro. Y ha jugado 6 partidos en una temporada que ya lleva como 25 partidos, Junior. ¿Y Tapia todavía no está listo? Capitán de futuro. Tapia es el capitán sin cinta. Por llamarlo de una forma. Es de futuro, o sea, es para el otro mundial. Lo va a hacer. Él mismo lo ha dicho. Sí. Tapia dentro de la cancha es el que ordena, es el que es la voz de mando. Y es el que maneja la cancha. La cancha tiene todo para hacerlo, además. Ya, hay un tema, para ir cerrando, que nos quedan 6 minutos, que José Carlos mencionó que me parece importante. Y los peruanos estamos evidentemente eufóricos, 36 años, vamos a ir al mundial y todo, y estamos jugando mucho a la matemática con otros países que están yendo al mundial. Pero creo que hemos perdido perspectiva en el sentido de que los grandes equipos que van al Mundial no llegan calientes. Recuerdo, bueno, vamos para atrás. En el 2006, Italia clasificó con las justas y pasó con las justas a octavos. Ganó. Sí. Italia siempre, es horrenda la primera fase de Italia. En el 2002, Mundial anterior, Brasil pasó porque Rivaldo metió la mano en el córner contra Turquía. Ajá. Claro, me acuerdo. Ganó. Sí. En el También goleó a Costa Rica. Pero después. No, en la primera ronda. Bueno, Costa Rica en ese momento. Ya, bueno. Ya. En el anterior, Francia no empezó siendo la Francia de Zidane, de Yorkaev. O sea, empezó un poco más lento. Empatando con Togo. No, le ganó a Togo 1-0, creo. Pero a Togo. A Togo. ¿Te das cuenta? Sí. Igual en el 90. Bueno, 94 Brasil era una maravilla. En el 90, Alemania también bien. Y en el 86, Argentina tampoco empezó. Y si nos proyectamos al 82, Italia llega a la segunda ronda porque Dios es grande. Porque Paolo Rossi es grande. Sí, exactamente. Y porque Camerún se descuidó un minuto. Lo que pasa es que ahí tienes que tener en cuenta también que todos los jugadores llegan con final de temporada encima, ¿no? Claro. Sí. Por eso que la FIFA establece una semana de descanso, en teoría obligatorio, que todas las selecciones van a entrenar. Claro, el 21, no, la próxima semana, ¿no? No deberían de entrenar, deberían irse a sus casas, dicen la FIFA, a descansar y después retomar los entrenamientos. Pero hay algunas selecciones que no van a
que van a seguir entrenando, pero todos llegan con sobrecarga de trabajo. Sí. Es por eso que están por terminando ejemplo, la temporada. O sea, por ejemplo, Farfán, van a haber varios que se van a lesionar en esta. Farfán ha pedido, le ha pedido a hablar con el comando técnico, le ha pedido unos días de descanso, ¿no? Casualmente, claro. Después de la gran temporada la que temporada ha tenido, entonces, para relajar un poco los músculos, para distender un poco el fin de temporada. Pasa en todos lados, ¿no? Porque ahora escuchaba a los periodistas portugueses hablar de que ojalá Cristiano Ronaldo no se lesione a la final. En la final, porque está bien en medio lesionado. Sí, ¿no? sí, está con un tirón. Una cosa que me alegra es que la gente, los medios, están con entusiasmo, pero no hay un triunfalismo exacerbado. Estamos cautos. Y eso me parece muy bien porque, aunque ha pasado muchísimos años, al último mundial que fuimos, el 82, Perú llegaba como semifinalista del mundial. O sea, es que era un equipazo. No. No, ya, era un equipazo. Las circunstancias son otras. Pero no bajabas del, claro. del cuarto puesto. Cuando le ganamos a Francia en el Parque de los Príncipes, el equipo dijo, Perú... ¿Cuál decir? Claro, pero pues, ahorita Perú es Perú, otros cuatro primeros del mundial y nos la creímos. Parecía Colombia el 94. Exacto. Y llegó Polonia. Y el despertar fue muy doloroso. Pero son circunstancias distintas. Cuidado. ¿No? Son circunstancias distintas, al margen de que la selección hace 12 partidos que no pierde también. O sea, digamos que después de 36 años... Pero eso de los invictos es mentiroso porque los invictos duran hasta que no duran. O sea, por supuesto, claro. Nosotros nos emocionamos porque le ganamos a Croacia, imagínate cómo nos emocionamos de 82 porque vamos a Francia en París. No, de acuerdo. Por eso sí, te decía que son distintas las circunstancias. En esa época, y la Francia de Platini. En esa época Perú era un Dream Team Perú en esa época y por eso que dolió tanto pero, la eliminatoria. Pero el partido que le ganamos a Croacia, Croacia tenía muchos más titulares que los que tenía Francia en ese partido de 82. Es verdad. Ahí faltaba Tresor, ahí faltaba el arquero, Baratelli, sí, Bats tapaba ahí, ¿verdad? Claro. O sea, era un equipo medio alterno. Era una Francia muy Platini. Fuerte. ¿Eh? Francia, ese un partido antes de Perú le había ganado a Irlanda del Norte 4-0. Y Francia, era un equipo fuerte. Además, en ese Mundial pierde por penales, ¿no? Claro, con Alemania. Con Alemania en la trágico, uh-huh. Sí. La imagen con la que uno quisiera quedarse siempre con Perú es el segundo gol contra Croacia, ¿no? La salida es espectacular. El toque. La salida de que son la tocan 10 jugadores. Es espectacular. Señores, nos quedan 2 minutos. Pregunta. ¿Cómo tendría que ser la primera fase de Perú en el grupo C para soñar? O sea, ¿cuáles son sus escenarios? Claro. Y obviamente lo ideal es que ganemos todos, pero bueno, estamos acá en Jerusalén. Ya. ¿Cómo tendríamos que salir en cada partido? Para mí, empezar ganando a Dinamarca. Y bueno, entre Francia te puedes permitir perder porque es Francia creo, y va a ser uno de los favoritos. Tienes que apuntar a quedar primero si es que quieres avanzar en verdad. Sí. Porque si te encuentras con Argentina, con Messi, ¿tú crees que Argentina tiene asegurado el pase a segunda ronda? Yo creo que sí va a pasar. Yo creo que es el último mundial de Messi en su plenitud y yo creo que no. Pero mira, yo te digo que. Para empezar, no siempre Argentina tiene garantizado el pase a segunda ronda. Año 2002. Le cuesta. Este equipo argentino todavía no se ha encontrado. Tiene una mochila muy pesada, ¿no? Es cierto que el grupo le favorece. Pesado. No es un grupo difícil. Es que también tiene mucha suerte Argentina con eso. Pero después de la verdad con Nigeria, uno se pone a pensar, ¿ah? Yo considero particularmente que en los mundiales sí el peso de la camiseta puede primar. Claro, te sale del camerino un equipo con 2 estrellas encima y te encuentras un Argentina-Perú, no es un Argentina-Perú eliminatorio. Italia, Alemania, Francia, los que campeonan. Ahí es eliminatorio, uno de los dos queda. Y el otro día yo conversaba con no quisiera Argentina. No, nadie quiere Argentina nunca. Tú estás en el camerín y te sale un equipo con 5 estrellas encima. Bueno, terminamos. Una pregunta. ¿Les parece que el golpe anímico que Paolo ha recibido y que hemos recibido los peruanos va a golpear al grupo? No, tampoco creo. Yo creo que la despedida en el Estadio Nacional con Escocia va a ser majestuosa, claro. Y se van a llevar una. Yo creo que ese va a ser el gran golpe anímico de este grupo, ¿no? El respaldo que le va a dar la afición ese día. Y ojalá Paolo dé el pedido, ¿no? Seguramente, y no tendría ningún problema. No hay ningún problema legal con eso, ¿no? Creo que el golpe ha sido es más del presente, ya para el partido contra Escocia, la despedida va a ser otra cosa. Ya la gente se va a meter tanto en el corazón del jugador que el jugador va a querer. Perfecto, señores. Un gusto, como siempre, estar aquí. No dejen de comprar el libro de José Carlos, que está buenísimo, Con Todos Contra Todos. ¿Está bien dicho? Sí, perfecto. Dicho. Muy bien. En capa. Me lo va a regalar. Así, contra todos. Sí, no dejen de verlo. Y yo siempre quise ser periodista deportivo. Hoy día me he sacado un clavo. Así que nos vemos mañana ya para regresar a hablar de la rica política
aquí en contacto a las 11 de la noche. Vanessa me está hablando y no le he podido escuchar. Yo te adoro, Vanessa. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao.